esta enfermedad me gane. Como decía en la nota, no sabe el cáncer con quién se metió. Yo voy a dar una lucha hasta ganarle, pues, porque no me voy a dejar. Entonces así decidí yo no dejarme, no deprimirme, porque las quimioterapias son muy feas, entonces hay momentos en los que uno no se siente bien, pero como todo ser humano tiene sus momentos de bajón, qué sé yo, pero siempre hay que salir adelante, no quedarse estancado en ese momento. ¿Y digamos, cuál es ese momento que despierta el chip en Lupita que dice, no, yo esto tengo que sacarlo para poder también ayudar? O sea, generalmente hablamos de una enfermedad y todo el mundo sale a ayudar al enfermo, sí, pero resulta que ahora es, si lo puedo decir, el enfermo que sale a ayudar a otros. La verdad es que yo tenía el sueño de ser youtuber, entonces yo decía, ¿para qué posponer el sueño? ¿Por qué no hacerlo ahora? Si uno sueña algo, pues hay que hacerlo, hay que cumplirlo, ¿no? Entonces dije, aprovecharé pues la oportunidad y subiré videos informativos sobre lo que es el osteosarcoma y así podré ayudar a personas que necesitan esta información y qué más que una persona que lo está pasando se lo cuente. Entonces yo dije, así empezó todo. Subí videos cada que podía y las personas me escriben, me cuentan lo que están pasando, me piden consejos y yo les cuento en base a mi experiencia. Y así trato de ayudar todo lo que puedo. ¿Y qué te causa cuando alguien te mira con tristeza? No me gusta. Yo digo, lo que yo menos quiero es causar pena, digamos. Entonces, usted me ve bien, ¿no? Yo estoy bienísimo. Además que se siente esa energía. Yo me siento súper bien. Que fluye de vos, que me contagia, que me despierta. Yo estaba a punto de derramar una lágrima cuando entramos. Estaba a punto, porque en serio, pero no una lágrima de tristeza, sino una lágrima, no sé, no te lo puedo explicar, como de una emoción que sale del corazón, que es lo que vos me inspiraste en este momento. Ay, muchas gracias. Y creo que es lo que le inspirás a toda la gente. Entonces, por eso te pregunto yo, vos me decís, no me gusta que me miren. ¿Cómo te gusta que te miren? Que, a ver, es, por ejemplo, cuando salgo a las calles al principio, me miraban como que con lástima porque ahora yo tengo una amputación. Pero luego me acostumbré a las miradas y digo, no, ¿por qué me tienen que mirar con lástima? Tienen que mirarme como una persona que soy normal, llena de vida, entonces llena de energía porque todo el tiempo estoy moviéndome y todo. Entonces yo creo que la esperanza, una mirada de esperanza tal vez, me gustaría más que una mirada de pena. ¿Lloras? He llorado mucho, he llorado y creo que llorar es bueno. Si uno tiene ganas de llorar, pues hay que llorar, ¿no? Hay que sacar todo lo malo. Como me dice mi psicólogo, si vos te sentís mal, tenés que expresarlo, porque uno se llena de todo eso malo y uno termina sintiéndose mal. Entonces uno tiene que liberar los sentimientos que a uno le agobian. Entonces yo libero, cuando tengo ganas de llorar, lloro. Porque, como le digo, tengo momentos, pero salgo de eso, no me quedo ahí. Si yo pongo una balanza, esto es una balanza, pongamos. Ya. Acá está el llanto y acá está la alegría. ¿Qué es lo que pesa más? ¿Cuál como es este? La alegría pesa más. La alegría pesa más. La alegría pesa más. Se inclina la balanza siempre hacia la alegría. ¿Reís mucho? Todo el tiempo estoy riendo. ¿Sos jarichi? Mis amigos me dicen, sos una loca, que no sé qué, que mi risa se escucha a kilómetros, dicen ya, porque según tengo una risa delicada que se escucha a kilómetros. Entonces yo digo, no, son unos exagerados. Pero la verdad es que me encanta reír, divertirme, no sé, ¿y si yo te disfrutar pregunto, de la vida? ¿Qué es el cáncer en tu vida? Mi maestro. El cáncer es mi maestro porque a raíz del cáncer yo he aprendido mucho. Para. He cambiado el cáncer mucho. Es mi maestro. Eso es lo que acaba de decir Lupita. Y rara vez se escucha decir a alguien eso. ¿Por qué es tu maestro? Porque a raíz de él yo he aprendido hartísimas cosas, cosas que yo antes no veía, que no entendía. Entonces la verdad es que estoy súper agradecida por todo lo que me sucede, porque a pesar de todo lo malo, me han ocurrido cosas muy lindas. Entonces yo
prefiero rescatar las cosas lindas que me suceden en vez de basarme más en lo malo, digamos. Porque son las cosas bonitas son más fuertes que las malas. ¿Estuviste al tanto del caso de Chumita? Sí, la verdad es que... ¿Y qué te pareció el accionar de la mamá para ayudar a Chumita? Es un tema complicado, no sé, yo pienso que en la desesperación las madres hacen lo que pueden, lo que está en sus manos, entonces, no sé, tampoco la juzgo, digamos, pero creo que podía haber accionado de otra manera. Pero la realidad que vos vivís, vos ves que esta situación de enfrentar un cáncer, porque implica plata. Uy, ¿es mucha plata? Sí, es una enfermedad muy cara. ¿Cuánto se gasta mensualmente? ¿Sabes más o menos? Cantidades exactas. Aproximadas. Solo mi quimioterapia cuesta 12.000 bolivianos. ¿12.000 bolivianos? 12.000 bolivianos. ¿Cada 21 días. Aparte de eso, estudio, me hacen hemogramas, mira, ahorita tengo un morete por eso, pero es gasto. O sea, diariamente gasto. A lo que voy es que muchas veces esto del tema económico lleva también a los padres a desprenderse de muchas cosas materiales. Exactamente, he oído casos de familias que han vendido sus casas para tratamiento de algún familiar con cáncer. Entonces es que es algo increíble. Por ejemplo, mi mamá está en España, está trabajando allá porque lo económico no alcanza. Entonces ella está... ¿Y hablas con mamá? Hablo en lo que se puede porque su trabajo son muchas horas, la diferencia de horario, entonces como que no coincidimos mucho, pero tratamos de estar comunicadas siempre y ella me pregunta, ¿qué hija? ¿Qué estás de modelo? ¿Qué no sé qué? Y me dice, tienes que contarme todo. Y yo la mantengo al tanto de todo lo que sucede, digamos. ¿Y qué tal tu experiencia de modelo? Ay, no. Hermoso, pero lo estamos viendo, ¿eh? La verdad es que es toda una experiencia. Yo digo... como dije antes, yo me quito el sombrero ante todas las modelos porque es un trabajo sacrificado. Uno ve ahí nomás ay, las modelos, que no sé qué, no, pero es bastante, bastante cansador y muy lindo, me encantó. La otra vez yo fui a una charla de Ismael Cala, ¿conoces a Cala, no? Sí. Ismael Cala, primero periodista, ahora conferencista, y a él hablaba de una palabra que se llama resiliencia, es volver lo malo en positivo. Vos decís, el cáncer es mi maestro, del cáncer yo he aprendido, eso ahora yo proyecto para poder ayudar. Si te tengo que pedir una palabra finalmente para la gente, para aquella que está enfrentando el cáncer o tiene en la familia a alguien con cáncer, o tiene cualquier problema. Ya. ¿Qué le dice Lupita? El mensaje que... me gustaría, digamos, que todas las personas entiendan es que la vida es hermosa. Nacimos para ser felices, nacimos para amar, no para basarnos en los problemas. Entonces, yo digo, tenemos que ser fuertes, luchar. Si estás pasando por una enfermedad o por un problema, trata de salir adelante. Y si no podés solo, busca ayuda. Porque siempre hay alguien que te pueda ayudar, ya sea un familiar, un amigo. Entonces, hay que buscar ayuda si no podés solo. Todos los problemas tienen solución. Para todo hay una solución. Entonces, hay que seguir adelante y feliz siempre. Muy bien. Bien, Lupita. Yo la voy a llevar a Lupita. ¿Nos paramos? Te voy a pasar acá tu punto de apoyo. Todos tenemos un punto de apoyo en la vida. De mí son las muletas. Este es un punto de apoyo. Material, vení conmigo, a ver chicos, si nos juntamos un poquito acá. Claro. En el living, aquí, perdón, en la escenografía. A ver, hay una cuenta, fíjense ustedes. Chicos, le presento a Lupita, por favor. Ay, un aplauso a Lupita en esta mañana. La verdad, feliz día. A Marcelo lo conoces, a Fernando ya has estado con él. Ya los conozco, ya. Aquí está Wendy. Capísimo. Wendy es una modelo igual que vos. Un gusto. Ahora sí, puedes decir, colegas se pueden decir. Estamos aquí conduciendo. Son colegas. Ahí está el número de cuenta en el Banco Nacional de Bolivia. ¿Correcto, Lupita? Es el 25028-95888. Permítame, producción. ¿Qué hace falta para que te vayas a España? ¿Qué necesitas? Actualmente, que salga la carta de invitación,
De ahí tendríamos que tramitar la visa. Para los pasajes, como usted decía, es mucho dinero. Entonces, gracias a Dios nos están ayudando bastante. Tenemos eventos. Por ejemplo, el 26, el viernes 26, hay un concierto benéfico de Pablo Uriarte, así que todos están invitados. Va a ser en Meraki Teatro Bar. Ajá, así que va a estar hermoso. Los esperamos. Sí, bueno, o sí vamos a estar ahí. Sí, vaya, viernes 26. Ahí estamos todos, todos nos vamos a ir. Lupita no se va, Lupita nos acompaña. ¿Te quedas con nosotros hasta el final? Claro, los acompaño. Bueno, nuestra invitada empieza también junto con Wendy en la mañana. Y me dicen con quién nos tenemos que ir. Churrasco terapia con Vaca. Afuera, pero ajá, exactamente eso. Eso va a venir después de la pausa. Zeta Línea. Videos de Bolivia. Noticias y hechos curiosos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.